Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Luego Jesús con ellos al lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo, siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así, Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Padre Todopoderoso y Eterno, acepta nuestra oración de acción de gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Al recordar su sagrada pasión, envía el Espíritu de Cristo a nuestro corazón. Te lo rogamos para que al orar o trabajar, lo hagamos en unión de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Jesus, Lord, come and defy us. Make reach to me, meek and mild. As we tread your holy way, may we feel no bitter hatred when we too are persecuted. Left alone to walk with you. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos porque con tu santa cruz redimiste al mundo. De nuevo, el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió, yo soy, y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras por exaltado y dijo, ¿para qué queremos ya testigos? Ustedes acaban de oír sus palabras blasfemas. ¿Qué les parece? Y estuvieron de acuerdo en que merecía la pena de muerte. Se sublevan los reyes de la tierra y sus fuerzas unen los soberanos en contra del Señor y de su ungido. Voy a comunicar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres hijo mío, yo te he engendrado hoy. Pídeme y serán tu herencia las naciones, tu propiedad los confines de la tierra. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por proclamar la verdad, tu Hijo Jesucristo fue condenado a morir en la cruz. Enciende tu amor en nuestro corazón para que seamos siempre fieles a lo que nos has enseñado y que nada nos atormente más que perder su amistad a causa del pecado. Amén. Segunda estación, Jesús carga su cruz. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos.
porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato replicó: ¿he de crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron: no tenemos más rey que César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé, a quien se la reveló? Este ha crecido ante Dios como con retoño, como raíz en tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no era como para cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelva la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Oremos. Padre del cielo, tu Hijo Jesucristo, aún carga su cruz cada vez que alguno de nuestros hermanos o hermanas sufre de persecución en cualquier parte del mundo. Permite que nos percatemos de las necesidades de todas las personas para ayudarles como ayudaremos al propio Jesús. Amén. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos, porque cuando Santa Cruz redimiste al mundo. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo les elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Por qué es rojo tu vestido y tu ropa manchada como la del que pisa en el lagar? En el lagar he pisado yo solo y nadie de mi pueblo estaba conmigo. Si los he pisado con rabia, a los he pisoteado con furor. Su jugo salpicó mis vestidos y he manchado toda mi ropa. Miré a mi alrededor y me asombré, no había quien me ayudara. Así es que no conté más que con mi brazo y mi enojo me dio fuerzas. Oremos. Dios mío, para liberarnos del pecado y de nuestras debilidades, tu Hijo Jesucristo se entregó a su dolorosa pasión y crucifixión. Fortalece nuestras promesas bautismales, por las cuales renunciamos al pecado y a Satanás, para que por medio de los sufrimientos de esta vida podamos resucitar una nueva vida de servicio, felices y libres de todo egoísmo. Amén. She obeyed the Lord.
aquí la madre. Te adoramos, Cristo Jesús, y te adoramos por medio de tu Santa Cruz, perdiste al mundo. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo a los discípulos: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. ¿A quién te compararé, esta semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién podrás mirar para tu consuelo, oh Virgen, hija de Sion? Tu quebranto es inmenso como el mar. ¿Quién te sanará? Oremos. Bendito sea, Señor, durante tu pasión, una espada de dolor atravesó el dulce corazón de tu madre, tal como lo dijo Señor. Permite que todos los que piadosamente recibamos su dolor, recibamos los frutos sanadores de tus sufrimientos. Al Señor imploro a grandes voces, al Señor súplico a grandes voces. En su presencia explayo mi lamento y ante él relato mi aflicción cuando en mí desfallece mi espíritu. Pero tú no conoces mi sendero. En el camino por donde pasaba ocultaron una trampa. Dirige a la derecha tu morada y ve cómo ninguno me conoce. Lejos de mí hasta cualquier refugio, nadie se preocupa de mi vida. Oremos. Señor Jesucristo, permito que en los sufrimientos y defectos que hay en nuestra vida compartamos tu sufrimiento en la cruz. Fortalecemos y consuélanos en la creencia que todo lo sobrellevamos en unión contigo, tú que cargaste con todas nuestras culpas. Amén. Sexta estación, Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Señor,
cuando te vimos hambriento, te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber. Cuando te vimos forastero, y te recibimos, o sin ropa, y te vestimos. Cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a verte. Y el rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Un amigo fiel es un refugio seguro, el que no haya encontrado un tesoro, que no daría un por un amigo fiel, no tiene precio. Un amigo fiel es como un remedio que te salva. Los que temen al Señor lo hallarán. El que teme al Señor encontrará al amigo verdadero, pues así como es él, así será su amigo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, recibimos tu amor y tu comprensión en el consuelo y el apoyo que recibimos de nuestros hermanos. Te rogamos nos concedas el valor y la dedicación para sacrificarnos y sufrir con aquellos que pasan necesidades con los más pequeños de tu palabra. Amén. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado por el cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando las esquilan, pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos. A pesar de que nunca cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca. Oremos. Señor Jesucristo, tú compartiste nuestras debilidades y aceptaste nuestra culpa. Concédenos la gracia de regocijarnos en nuestras debilidades humanas para que en todo lo que hagamos, tu fuerza que habita en nosotros sea evidente a todos los demás. Amén. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos,
porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Nos seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismos y por sus hijos. Todos ustedes que pasan por el camino, miran y observen si hay dolor semejante al que me atormenta, con el que Yahvé me ha herido en el día de su ardiente cólera. Por eso lloro yo, mis ojos se deshacen en lágrimas, porque está lejos el Consolador que reanime mi alma. Oremos. Amado Jesús, con lágrimas de dolor, estas mujeres de Jerusalén respondieron a ti: Dejado, maltratado y herido, camino al Calvario. Te rogamos que fortalezcas nuestra fe para que veamos a ti en nuestros hermanos y hermanas, a quienes herimos con nuestra envidia. Son dejados por las injusticias y matrados por nuestra ambición y indiferencia. Amén. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Mi alma está adherida al polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Te expuse mis proyectos y me respondiste: enséñame tus preceptos. Haz que tome el camino de tus ordenanzas, para que medite tus maravillas. Mi alma está deprimida de pesar, levántame de acuerdo a tu palabra. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quien he de temer? Amparo de mi vida es el Señor, ante quien temblaré. Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú permitiste que tu Hijo fuera debilitado, derrotado y profanado, para que pudiese levantarse de entre los muertos, libre de los estragos del pecado. Ayúdanos a aceptar nuestras debilidades y nuestros defectos como precursores de nuestra gloriosa resurrección en unión con tu Hijo. Amén. Te damos, Cristo Jesús, y te alabamos,
porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola y suertes. Dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No desprecies, pues, la lección del Omnipotente, pues Él es el que hiere y el que venda la herida. Y lástima y después cura sus manos. Tanto ofensa me ha partido del corazón, mi vergüenza y confesión son irremediables. Esperé compasión, pero fue un vano. Alguien que me consolara, y no lo hallé. En mi comida me echaron veneno, y para la sed me dieron vinagre. Oremos. Señor Jesucristo, fuiste desposado de todo, expuesto a la mofa y al desprecio del pueblo que tú amabas. Revístenos con un amor genuino por los demás para que ningún sufrimiento nos llene el corazón de odio y amargura. Amén. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Al llegar al lugar llamado de Calavera, lo crucificaron allí y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzó no me salvan. Mi Dios, de día llamo y no me atiendes. De noche, mas no encuentro mi reposo. Mis huesos se han descoyuntado. Mi corazón se ha vuelto como cera. Dentro de mis entrañas se derriten. Mi garganta está seca como teja, y al paladar mi lengua está apagada. Han lastimado mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Oremos. Nuestro Señor y Salvador, tú nos dijiste que nosotros también debemos aceptar la crucifixión si queremos aceptar la resurrección contigo. Ayúdanos a regocijarnos en los sufrimientos que encontramos a cumplir nuestra diaria labor y que veamos en ellos el camino real de la cruz y resurrección. Amén. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos,
porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rascó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas esas palabras, expiró. Pueblo mío, ¿qué mal te ha causado o en qué cosa te he ofendido? Respóndeme, ¿qué más pude hacer o qué dejé sin hacer por ti? Yo te saqué de Egipto y tú has preparado una cruz a tu Salvador. Yo te abrí el camino por el mar y tú me has abierto el costado con tu lanza. Yo puse en tus manos un cetro real y tú me has puesto en la cabeza una corona de espinas. Yo te exalté con mi omnipotencia y tú me has hecho sufrir a la deshonra de la cruz. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado o en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús y Pilato se la concedió. Voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío, haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice, palabra de Yahvé. Oremos. Salvador amado, tú le devolviste al Padre todo lo que Él te dio para que Él te restaure todos miles de veces más en tu gloriosa resurrección. Te imploramos que nos ayudes a dar generosamente de nosotros mismos en todo lo que hacemos por ti, para que así como tú podamos llegar a la perfección en una nueva resurrección. Amén. Jesus, Lord, your gift accepted, in 3 days you resurrected, you did.
sepultado. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. José de Arimatea tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, o lo colocó en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Te alabaré, Señor, porque me has levantado y muy poco se han reído mis contrarios, Señor. Dios mío, clamé a ti y tú me sanaste. Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa y me has vuelto a la vida. Que sus fieles canten al Señor y den gracia a su nombre santo, porque su enojo dura unos momentos y su bondad toda una vida. Al caer la tarde nos vista el llanto, pero a la mañana es un grito de alegría. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuando estábamos envueltos en tristeza y todo parecía perdido, tú nos restauraste al Salvador, a quien creemos vencido y conquistado. Te imploramos que nos ayudes a liberarnos de nuestras preocupaciones egoístas, para que podamos ver tu mano en cada fracaso y tu victoria en cada derrota. Te lo pedimos en nombre de Jesús, en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Jesus risen, the Lord of earth, in our fruit and in our brother, lead us all to win with you. We will now do the benediction, so please stay with us.
The Litany of the 14 Holy Helpers. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, have mercy on us. God, the Holy Ghost, have mercy on us. Holy Trinity, one God, have mercy on us. The response is, pray for us. Holy Mary, Queen of Martyrs, pray for us. Saint Joseph, Helper in all needs, pray for us. 14 Holy Helpers, pray for us. Saint George, Valiant Martyr of Christ, pray for us. Saint Blaise, Zealous Bishop and Benefactor of the Poor, pray for us. Saint Erasmus, Mighty Protector of the Oppressed, pray for us. Pantaleon, Miraculous Exemplar of Charity, pray for us. St. Vitus, Special Protector of Chastity, pray for us. St. Christophorus, Mighty Intercessor in Dangers, pray for us. St. Dionysius, Shining Mirror of Faith and Confidence, pray for us. St. Cyriacus, Terror of Hell, pray for us. St. Cathiatius, Helpful Advocate in Death, pray for us. St. Eustachius, Exemplar of Patience in Adversity, pray for us. St. Giles, Despiser of the World, pray for us. St. Margaret, Valiant Champion of the Faith, pray for us. St. Catherine, Victorious Defender of the Faith and of Purity, pray for us. St. Barbara, Mighty Patroness of the Dying, pray for us. All ye Holy Helpers, pray for us. All ye Saints of God, pray for us. In temptations against faith, pray for us. In adversity and trials, pray for us. In anxiety and want, pray for us. In every combat, pray for us. In every temptation, pray for us. In sickness, pray for us. In all needs, pray for us. In fear and terror, pray for us. In dangers of salvation, pray for us. In dangers of honor, pray for us. In dangers of reputation, pray for us. In dangers of property, pray for us. In dangers by fire and water, pray for us. Be merciful, spare us, O Lord. Be merciful, graciously hear us, O Lord. The response is, deliver us, O Lord, from all sin. Deliver us, O Lord, from thy wrath. Deliver us, O Lord, from the scourge of earthquake. Deliver us, O Lord, from plague, famine, and war. Deliver us, O Lord, from lightning and storms. Deliver us, O Lord, from sudden and unprovided death. Deliver us, O Lord, from eternal damnation. Deliver us, O Lord, through the mystery of thy holy incarnation. Deliver us, O Lord, through thy birth and thy life. Deliver us, O Lord, through thy cross and passion. Deliver us, O Lord, through thy death and burial. Deliver us, O Lord, through the merits of thy blessed mother. Deliver us, O Lord, through the merits of the 14 holy helpers. Deliver us, O Lord, on the day of judgment. Deliver us, O Lord. We sinners beseech to hear us, that thou spare us. The response is, we beseech thee, hear us. That thou wilt pardon us, we beseech thee, hear us. That thou wilt convert us to true repentance, we beseech thee, hear us. That thou wilt give and preserve the fruits of the earth, we beseech thee, hear us. That thou wilt protect and propagate thy holy church, we beseech thee, hear us. That thou wilt preserve peace and concord among the nations, we beseech thee, hear us. That thou wilt give eternal rest to the souls of the departed, we beseech thee, hear us. That thou wilt come to our aid through the intercession of the holy helpers, we beseech thee, hear us. That through the intercession of Saint George, thou wilt preserve us in the faith, we beseech thee, hear us. That through the intercession of Saint Blaise, thou wilt confirm us in hope, we beseech thee, hear us. That through the intercession of Saint Erasmus, thou wilt enkindle in us thy holy love, we beseech thee, hear us. That through the intercession of Saint Pantaleon, thou wilt give us charity for our neighbor, we beseech thee, hear us. That through the intercession of Saint Vitus,
that will teach us the value of our soul. We beseech thee, hear us. And through the intercession of St. Christophorus, that will preserve us from sin. We beseech thee, hear us. And through the intercession of St. Theodosius, that will give us tranquility of conscience. We beseech thee, hear us. And through the intercession of St. Cyriacus, that will grant us resignation to thy holy will. We beseech thee, hear us. And through the intercession of St. Eustachius, thou wilt give us patience in adversity. We beseech thee, hear us. That through the intercession of St. Acacius, thou wilt grant us a happy death. We beseech thee, hear us. That through the intercession of St. Giles, thou wilt grant us a merciful judgment. We beseech thee, hear us. That through the intercession of St. Margaret, thou wilt preserve us from hell. We beseech thee, hear us. That through the intercession of St. Catherine, thou wilt shorten our purgatory. We beseech thee, hear us. That through the intercession of St. Barbara, thou wilt receive us in heaven. We beseech thee, hear us. That through the intercession of all the holy helpers, thou wilt grant our prayers. We beseech thee, hear us. Lamb of God, who takest away the sins of the world, spare us, O Lord. Lamb of God, who takest away the sins of the world, graciously hear us, O Lord. Lamb of God, who takest away the sins of the world, have mercy on us, O Lord. Pray for us, ye 14 holy helpers, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Almighty and eternal God, who hast bestowed extraordinary graces and gifts on thy saints, George, Blaise, Erasmus, Pantaleon, Vitus, Christophorus, Dionysius, Syracuse, Eustachius, Archaeatius, Giles, Margaret, Catherine, and Barbara, and hast illustrated them by miracles, we beseech thee to graciously hear the petitions of all who invoke their intercession through Christ our Lord. Amen. O God, who didst miraculously fortify the 14 holy helpers in the confession of the faith, grant us, we beseech thee, to imitate their fortitude in overcoming all temptations against it, and protect us through their intercession in all dangers of soul and body, so that we may serve thee in purity of heart and chastity of body through Christ our Lord. Amen.
Blessed be God. Blessed be God. Blessed be His holy name. Blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be God, true man, true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus and the most holy sacrament of the altar. Blessed be the most sacred heart of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious Assumption. Blessed be her glorious Assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in His angels and in His saints. Blessed be God in His angels and in His saints.